Desde mediodía, efectivos del Infoca intentan sofocar este incendio que ha comenzado en el paraje Monte La Peña, en el término municipal de Tarifa. El fuerte viento del Levante, con rachas que superan los 80 kilómetros por hora, dificulta las labores de extinción. En unos minutos les contamos la última hora de este primer incendio forestal en lo que llevamos de mes, que acabamos de empezar junio, y también otros asuntos que les contamos ya en Andalucía Directo. Empezaron todos al suelo, esto es un atraco, al suelo. Al final son 8 personas, llegan en una furgoneta, uno se queda en la furgoneta y se bajan los 7 y empiezan a entrar uno detrás de otro con pasamontaña, guantes. No se puede soportar. No, duermes por la noche y ves la cara de la persona mirándote y es una cosa insoportable. De todo lo que se ve en las imágenes, lo que se llevaron fueron los objetos personales de los trabajadores. Os contamos los detalles de este robo dentro de un ratito, como siempre aquí, en Andalucía Directo. ¿Quién te va a querer a ti como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer a ti como yo? ¿Quién te va a querer? María Ángeles es auxiliar de ayuda a domicilio. Siempre le ha gustado la música y la copla, pero es ahora cuando la desarrolla entre quienes más la necesitan. Cuando empiezan a cantarle, se sonríen, la miran fijamente. Que no os dé vergüenza, que es una pena tenerlo guardado, que es una forma de transmitir los sentimientos haciendo algo muy bonito y que lo que hacemos es feliz a la gente. ¿Me quieren conocer? Será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Que te juegas todo, llevas 2 años estudiando para esto, entonces los nervios están siempre. Yo todavía no soy consciente, así que todavía no estoy nerviosa. Estamos tranquilos, esta noche ya se verá los nervios, la verdad. Lo malo son los pensamientos anticipatorios, ¿no? Esos pensamientos que parece que es un mundo, cuando en realidad luego te enfrentas y dices, ¿tanto para esto? Nada de nervios. Llegáis aquí, os dais 3 carreras y hacéis el examen. Y los 2 días de antes que no estudié nada. Nada, 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 nada. Ya todo lo que han preparado y todo lo que han estudiado, ya lo han estudiado y seguro que se lo saben. Vamos, 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 chavales, vamos, 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 vamos. Venga, venga, todo el mundo arriba, que hay que estudiar. Vamos, 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 vamos. Vamos, hoy último día antes de selectividad o de la pegado, como dicen ahora los modernos. Hay que estudiar, hay que darle a tope, porque sí, que no es para tanto y mañana se va a probar. Tenemos consejitos para que no os pongáis nerviosos. Lo vamos a descubrir todo hoy aquí. ¿Dónde? A sus 90 años, Antonio es protagonista de uno de los murales que adornan ahora Salobreña. Yo es que cada vez que lo veo lloro. A mí me parece lo más bonito del mundo. Igual que Antonio, ¿cuántos murales hay en Salobreña? En total hemos hecho 6 murales. Oye, no paréis de echarle fotos. Los salobreñeros estamos orgullosísimos. Y además recordamos lo que era el trabajo antes en Salobreña, que mayormente la gente vivía de la caña de azúcar. Salobreña luce ahora mucho más bella, si cabe, a partir de estas pinturas que están por todo el pueblo y que vamos a descubrir en unos minutos aquí. ¿Dónde? Y la actualidad de la jornada pasa hoy por Sevilla, donde 2 personas han muerto y varias han resultado heridas tras una reyerta a tiros y con armas blancas entre 2 familias del polígono sur en la capital de Andalucía. Ahí están viendo imágenes, la policía investiga lo sucedido y ya hay un detenido, al parecer menor de edad. Vamos a Sevilla, María Hernández, ¿qué más sabemos de esto? Pues de momento, Paz, como dice, efectivamente hay un detenido menor de edad, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Anoche, sobre las 12 y 10, el 112 recibía la primera llamada alertando de que se estaba produciendo una reyerta en las 3.000 viviendas. Todo apunta a rencillas familiares entre 2 clanes de las 3.000 por la relación que mantenían 2 jóvenes. De hecho, anteriormente ya había habido otras discusiones por la relación que mantenían y las familias de uno y de la otra. Este altercado ha dejado 4 heridos por arma de fuego, 2 por arma blanca, 1 ha fallecido en el acto, otro ha fallecido esta mañana y el resto continúan ingresados en el hospital. Gracias, María. Pendientes, por tanto, de este suceso ocurrido en este barrio de Sevilla. Y vean imágenes también de la Policía Nacional, que ha detenido a 16 personas en una macrooperación contra el narcotráfico que ha permitido desmantelar 4 narcopisos y otros 2 inmuebles empleados para guarderías de dinero, joyas
y armas relacionados con la actividad ilícita de esta organización. La operación, llamada Truman, se ha desarrollado en distintos puntos de Sevilla capital y en una urbanización de Carmona. Y no ha sido el único suceso ocurrido en Sevilla, porque se ha producido un violento atraco en una tienda de electrodomésticos. 8 encapuchados que llegaron en una furgoneta amenazaron y apalearon a las 2 empleadas y a los clientes que se encontraban en su interior. La propia policía está sorprendida por la forma de actuar de estos ladrones, que no se llevaron los electrodomésticos, sino que los destrozaron. Fue el viernes pasado, el día 31, justo a las 6:09 de la tarde. ¿Y cómo fue? ¿De repente visteis entrar varias personas? Estábamos en tienda mi compañera y yo, y con unos clientes, un matrimonio que había venido a comprar, y otro cliente más que estaba en el baño. Entonces empezaron todos al suelo: esto es un atraco, al suelo, al suelo, al suelo. En el momento en que a ti te cogen, ¿tú cómo reaccionas? Yo, la reacción que tuve primero fue llevarme la mano al pecho, no sé por qué, tenía unas cadenas y yo quería protegérmela, y me dijo: quítate la mano, quítate la mano. Entonces yo me quité la mano, bueno, yo no me la quité, me cogieron ellos, me agarraron el dedo y empezaron a palearme el antebrazo y me dijeron: túmbate al suelo, túmbate al suelo. Yo fui a tumbarme, pero ya me empujó y ya le serví de alfombra porque ya pasó por encima mía. Y hasta que llegó a mi cabeza, cuando llegó a mi cabeza ya me puso el pie en la cabeza y con el palo dándome en las zonas lumbares, en la cadera y demás. La primera reacción es esconderte, pero tú dices: ¿y si te cogen, qué te hacen? Te ves tan desamparada y tan descubierta de todo, que dije: lo que Dios quiera. Lo siento. ¿Te emocionas? Porque imagino que todavía tienes los nervios en el cuerpo. Sí. El recordar esa sensación. No se puede soportar. No, duermes por la noche y ves la cara de la persona mirándote y es una cosa insoportable. Además, estabais las 2 solas y venir hoy aquí también tiene que ser duro. Muy duro. ¿Cómo llegaron ellos? ¿En una furgoneta? Llegaron, al final son 8 personas, llegan en una furgoneta, uno se queda en la furgoneta y entran 7 que venían montados detrás de la furgoneta, lo hemos visto en una de las cámaras del vecino, y se bajan los 7 y empiezan a entrar uno detrás de otro con pasamontañas, guantes. ¿Alguna vez habíais tenido un susto parecido? No, nunca. No, nunca. Pero es verdad que a partir de las 6 de la tarde ese polígono es vulnerable a estas situaciones. A ellos se les ve andando por aquí. ¿Tú crees que esto estaba planeado? No. ¿Que habían venido antes a ver qué había, a ver por qué venían? No, era un grupo organizado. Venían a llevarse por delante todo lo que pillaban, a destrozar todo lo que cogieran. Y bueno, y yo la primera sensación que tuve: nos matan. Porque como eran tan, daban vueltas entre sí, y muy desorganizados, y no subieron para arriba, no subieron para nada, no sabían ya dónde buscar, es que era muy, muy inverosímil, era muy, muy raro todo. Tú eres una de las personas que estaba aquí como cliente, con tu mujer. Lo primero, ¿cómo estáis? Pues fatal, fatal. Con mucho miedo, mi mujer más todavía. Se le tiene miedo a salir, a entrar en cualquier establecimiento, porque tú entras en un establecimiento y dices: bueno, ya aquí estoy tranquilo, todo esto, pero es que te han dejado, psicológicamente te deja muy tocado. ¿Os robaron a vosotros cosas personales también? Claro, claro. Mi mujer, bolso, y los móviles, y la cartera. ¿Qué os dice la policía? Bueno, la policía se ha quedado asombrada porque dice: yo todos los días pasan cosas en Sevilla. Dice: pero con esta violencia y eso, que no... ¿Sorprendidos por el modus operandi? Sí, la forma de actuar, que no es normal que entren con esa violencia. No, yo no la había visto tampoco ninguna, la verdad. Esto en Sevilla, pero vean en Cádiz lo que ha pasado el fin de semana. ¡Me llamó la policía! ¡Tranquilo, que lo estoy grabando! ¡Me llamó la policía! ¡Ahora mismo llamo! ¡Han pesado te estoy grabando! ¡La has robado, ladrona! Los vecinos grabaron el momento y vieron cómo se llevaban el móvil y la cartera de una persona que estaba en los bajos de la escalera de Capuchinos. Posteriormente, la Policía Nacional detuvo a 4 individuos presuntamente relacionados con los hechos. Los vecinos llevan años denunciando peleas e incidentes en este barrio. El Ayuntamiento de Cádiz se ha comprometido a incrementar la vigilancia y adquirir este espacio para construir equipamiento de uso público. ¿Qué le estáis haciendo, hija? ¡El móvil!
Estaremos pendientes también del incendio que ocurre en Tarifa, en la provincia de Cádiz. En unos minutos trataremos de dar la última hora sobre ese incendio forestal que afecta a un paraje conocido como La Peña. Pero también les hablamos de una segunda muerte violenta en la ciudad de Málaga en apenas una semana. La última, una agresión que acabó con la vida de un joven de 23 años junto a una sala de fiesta. Dos de los presuntos autores se van a entregar en la comisaría de Córdoba, según ha informado el delegado del Gobierno de Andalucía, Alberto Ortigosa. ¿Qué más sabemos? Efectivamente, Paz, durante la jornada de hoy hemos conocido que dos de los presuntos implicados en ese asesinato a un joven de 23 años en Málaga se van a entregar a la policía. Así lo han comunicado a través de su abogado a la Policía Nacional en Córdoba, aunque de momento la intención está dicha, pero por ahora no han comparecido de forma voluntaria en comisaría, así que tenemos que seguir atentos a ello. Por su parte, Pedro Fernández, el delegado del Gobierno en Andalucía, ha asegurado que no se trata de un ajuste de cuenta, que es un tipo de crimen que sucede, por desgracia, bastante en la provincia de Málaga, que en este caso no tiene nada que ver con eso, que es una reyerta que tuvo lugar por desavenencias entre la víctima y los agresores, todos residentes en la provincia de Jaén, aunque en diferentes localidades que se cruzaron sus caminos en la noche del sábado 1 de junio aquí en Málaga, a la salida de una sala de concierto, y que tuvo lugar ese apuñalamiento, como digo, el sábado 1 de junio. Por la mañana siguiente, ayer domingo, encontraron los servicios de limpieza municipales la navaja con la que se cometió el crimen, y ahora este crimen da un paso de gigante hacia su resolución con esta entrega de dos de los presuntos implicados. Gracias, Alberto. Pendiente estaremos también de esa última hora. Y en Málaga nos quedamos aquí porque cuatro detenidos han sido arrestados por el asesinato en Nerja de un hombre al que dejaron moribundo en marzo del año pasado. El juez ha enviado a prisión a tres de esos cuatro arrestados. A la víctima lo dejaron malherido, sin posibilidad de asistencia, y le robaron su furgoneta para abandonar el país. Dos de los arrestados fueron localizados en la República Checa y en Polonia, los otros dos en la pedanía de Maro. Y últimas horas para estudiar o repasar el temario de la PEBAU, la antigua selectividad. Escuchen cómo están los ánimos entre los estudiantes. Tengo muchas ganas ya de quitármelo de encima, porque esto es más una prueba de nervios que otra cosa. O sea, los nervios están ahí, pero bien, más o menos. Yo creo que voy a sacarlo bien. La Macarena, pues, la tengo siempre muy presente. Y bueno, pues le ofreceré el examen. Soy muy nerviosa y de nervio voy regular, pero voy un poco tranquila porque siento que mi colegio me ha preparado muy bien para selectividad. Regular porque, hombre, es que no lo he jugado mucho, pero en verdad, tranquila. Ese casi silencio, ¿no?, que hay en las bibliotecas andaluzas, que están llenas de jóvenes que desde mañana se enfrentan a esa prueba. Su futuro profesional está en juego, los nervios están a flor de piel, no podía ser menos. Hoy hemos estado con algunos de estos alumnos y con profesionales que nos dan consejos para que estos estudiantes vayan más tranquilos ante el examen. Allí ha estado Alberto Ortigosa. Silencio, se rueda lo que para muchos es una auténtica película de terror, y es que mañana comienza la PEBAU, lo que para los antiguos es la selectividad, esa prueba en la que todos estos jóvenes se van a jugar el acceso a la universidad. Hoy, último día de estudio, vamos a hablar con ellos y a darle consejitos para que estén tranquilos, que sí, que no es para tanto. Que lleva 5 años consecutivos. Sí, este es el único año que este año, me cambian a la primera. El año pasado fue el 120 aniversario de su cumple. Este el año que viene también, ¿no? Ahora llego y me... Hay que ver la chavalería cómo de puesta está en historia, ¿eh? Ya, es que historia es asignatura fuerte, así que... ¿Una de las que le tenéis miedo mañana? Sí. Uf, sí, sí. Que te juegas todo, llevas 2 años estudiando para esto, entonces los nervios están siempre. Que te citen a las 7:30 de la mañana. Levantarte a las 7 de la mañana. Aquí tenemos un grupo que no es, lo que le preocupa no es estudiar, es madrugar, ¿verdad? Hombre, hombre. A las 7:30 allí es que es un atraco. O sea, no son horas para poner el cerebro a funcionar, ¿eh? Pero ¿qué dices? Si yo me voy a acostar a las 12 y voy a dormir 6 horas. She asked how much they had paid for that new computer. Bueno, yo creo que esto lo tienes tú, vamos, esto está hechísimo. Hechísimo, hechísimo, inglés, de los conocimientos y ya está. ¿Cómo van esos nervios? La verdad que estoy un poco nerviosa, menos mal. ¿A little bit? A little bit. ¿Tú qué crees que es más difícil, ganar 15 Champions o aprobar selectividad? Sin duda, mucho más difícil aprobar selectividad. Mi idea es acostarme a las 10 de la noche para despertarme a las 5 de la mañana. Y ya hacer un último repaso y llegar con tiempo. Mamá, si me quedo dormido a las 6 me despierta. Yo creo que bien, creo.
ahora, a lo mejor mañana me da la mala, pero bueno. Te habrá dicho ya que esto no es para tanto, ¿no? Sí, me lo han dicho muchísimas veces, pero vaya, yo no me lo creo. En realidad no es para tanto, pero ellos la primera vez que se enfrentan sí lo es. Trabajamos mucho enfrentándonos a la situación de saber de que no va a ser para tanto, respirar hondo, saber que lo han hecho bien e incluso disfrutar del proceso, que muchas veces hasta se puede. Y en tu opinión profesional, ¿qué es lo que habría que hacer el último día? ¿Cuál es la rutina perfecta antes del momento clave? Yo creo que eso depende mucho de cada uno, ¿no? Hay personas que lo que necesitan es descansar. Muchos les digo, iros a la playa a descansar. Y hay otros que necesitan como hacer el último repaso, aunque realmente ya no estén estudiando, pero se quedan tranquilos mirando folios, creyendo que así están estudiando. Entonces, cada uno tiene su propia estrategia. Los dos días de antes que no estudien nada. Nada, 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 nada. En plan, que estudien, que repasen, pero que si estudian mal, lo que van a hacer es agobiarse y se les va a ir. Nada de nervios. Llegáis aquí, os dais tres carreras y hacerle saben, tranquilito, que es muy fácil. Como ya sabéis, selectividad es muy fácil. Fácil. Y precisamente porque es fácil, vamos a portarnos bien y a ser legales, ¿verdad, decano? Bueno, la verdad es que antes de empezar la PEBAO, la primera prueba, se le lee un documento bien claro sobre el tema de la trampilla, ¿no? De la posible copia y las consecuencias que tiene. Simplemente hay que venir con el pelo recogido si eres chica, para que no haya pinganillos, ¿no? Vais a revisar mucho el pabellón auditivo, ¿verdad? Sí, sí, bueno, eso ha pasado ya de moda, la chuleta, aunque también existe, ¿no? Y también hablan de en los tipes, en otros lugares donde se pueden incorporar los bolígrafos, etcétera. Lo que hay que velar es por la igualdad de oportunidades para todos los que se presentan y todas las que se presentan hacia la actividad, no que los listillos saquen más notas que otros, ¿no? Ya solo queda desearle suerte, aunque no la necesiten, porque efectivamente que no es para tanto. ¿Quieren conocer una barbería del año 36? ¿Sabe Miguel Bisbal, tío de David Bisbal? Uy, hola, hola. ¿Por qué me contesta? Alto y claro, estoy en la peluquería. Como se suele decir, como somos Bisbales de primer apellido, somos los buenos. Es como se suele decir. ¿Y tú orgulloso de su trayectoria? Todo orgulloso. Seguimos con la misma tradición, de los barriles de vino, las salpicas caseras. Y otro comercio antiguo que cumple 75 años, ahí es nada, Bodega Montenegro, ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. La escama es lo que está arriba, mira. Por ejemplo, ahora te voy cogiendo más. Venga, vale, empieza tú por aquí. La importancia de que la sal esté bonita, del cuidado a la naturaleza y bueno, la verdad que sí, la llevamos ya en la sangre, sin duda. Tratamos de tener siempre cómo se trabajaba esto desde el principio, ¿no? Con el calor comienza ya la actividad en esta salina artesanal de Isla Cristina, un oficio que por cierto es gracias a la pasión de su madre y a cómo la ha contagiado a sus hijos esta pasión. Enseguida os lo cuento aquí, en Andalucía Directo. La importancia de la sal en nuestras vidas y la importancia de la música, ¿eh? Porque de todo es conocido que la música nos ayuda a sentirnos mejor, a estimularnos, a motivarnos. Pues nuestra siguiente protagonista lo sabe muy bien y la utiliza para hacer feliz a sus vecinos. Trabaja de auxiliar de ayuda a domicilio y cada día, vean con qué ánimo, se curra su trabajo. Lo van a observar en el siguiente reportaje. Mi niña Lola, mi niña Lola, se le ha puesto la carita del color de la amapola. ¡Muy bien! Mi niña Lola, mi niña Lola, mientras que viva tu padre no está en el mundo. Sola. Para mí la música es una de las formas que puedo transmitir yo mis sentimientos y hacérselo ver a todas las personas, no solamente a los mayores. De ti, aunque me cueste la vida y a mí me toque sufrir, y aunque pierda esta partida voy a olvidarme de ti. Rosy, las auxiliares de ayuda a domicilio estáis encantadas. Encantadísimas. Con esta cantante. Vaya. ¿Cómo afina cuerdas? Nos alegra mucho. ¡Ay, qué guapa mi rosario, que es lo más bonito que hay aquí, Dios mío! Yo no soy yo azules, le tengo que hablar. Ya, María Ángeles es una reina. Tiene una voz que es un ruiseñor.
María Ángeles, ¿y el TikTok? ¡Ay, el TikTok! Bueno, el TikTok, esa es una... La ha liado. El TikTok la ha liado. Bueno, la he liado yo. Es una, ha sido una plataforma donde a mí ya no me daba tanta vergüenza después de un montón de años. Yo a ti te quiero más que nadie, abuela, cuánto te quiero. Ella es mi hija, Estrella Reyes Seda, trabaja como auxiliar de ayuda a domicilio y hace la labor tan buena como hacemos todos los compañeros, todas las compañeras de auxilio. Oye, de tal astilla, tal palo, como dicen los compañeros de nuestro programa. Sí. ¿Algo has sacado de mami? Yo intento parecerme mucho a ella. ¿Tienes esa luz en los ojos porque mamá no se atrevía a cantar? No, bueno, pero porque yo, mi padre y yo estamos hartos de decírselo, que tiene que sacarlo y lucirse, que lo hace muy bien y que transmite. Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme, que parece una amapola y entre los ricales verdes. Ay, que me mira que la escucho a veces cantar, pues me pongo nerviosa y todo. Cantándole yo a los abuelitos. Y la canto tú. Mira. Allá. ¿Y la música ayuda o no ayuda a estos mayores? Yo creo que sí, que ayuda. Que ayuda. Porque ella les canta y ellos se emocionan. A ella les gusta que le canten cositas. Ya. Ay, ya que la aproveche. Con 99 años, mi niña. ¡Ay! ¡Ay, la ya de mi Dani! ¿Cómo está? Lola, la lagrimita la tienes ya saltada. Sí, porque me ha dado mucha pena, porque me falta mi marido. Te falta tu marido, pero tienes aquí una voz. ¿Cómo le canta la yaya? Ella nos quita todas las penas. ¿En cuanto canta, qué ocurre? Sí, hoy. ¿Qué ocurre? Nos ponemos muy contentas, lo mismo ella que yo. No te puedes imaginar lo que me ha costado subirme a un escenario. ¿Cómo que subirte a un escenario? ¿Tienes grupo? No, ni nada. Tenemos un grupo que le hemos puesto No Ni Nada, es muy andaluz el nombre y... ¿Has superado los miedos? Sí, ya sí puedo decir que lo he superado. ¿Qué mensaje lanzamos a esta gente que tenga esa vocación oculta? Pues nada, que no os dé vergüenza, que es una pena tenerlo guardado, que es una forma de transmitir los sentimientos haciendo algo muy bonito y que lo que hacemos es feliz a la gente. Me gusta transmitir los sentimientos y me muevo por los sentimientos a través de la música. ¿Cómo suena eso para Andalucía Directo? A ver cómo suena. La música como terapia y el agradecimiento hoy desde Utrera, María Hernández, ¿con quién estamos? Te presento para José Manuel, él tiene 65 años y lo ves aquí con tan buena cara, con tan buena planta y en pie, porque ha sido gracias a unos ángeles de la guarda. El otro día venía viajando en el tren de cercanías de Sevilla hasta Utrera y le dio un infarto en pleno viaje. Pero en ese momento entra en acción, Francisco, por favor, acércate por aquí, que fue la persona que realizó ese llamamiento en el tren de por favor un médico, ¿no, Francisco? Exactamente, le dimos la voz de alarma y apareció Manuel, también apareció Sandra. Apareció Manuel, al que conoceremos enseguida, apareció Sandra, vente aquí con nosotros también. Ella también ayudó a hacer esa reanimación para que Manuel esté hoy aquí con nosotros y nos lo cuente. Todo el equipo de Protección Civil, bueno, parte del equipo de Protección Civil de Utrera va a estar con nosotros también porque Manuel, uno de nuestros protagonistas, pertenece a estos voluntarios y fue el que salvó la vida a José Manuel. Enseguida vamos a estar con él, que no se vaya nadie porque aquí van a pasar cosas muy bonitas. Oye, yo no sé si deciros que vayamos arrancando ya un aplauso. Eso, vamos a arrancar con ese primer aplauso porque la tarde promete, ¿eh? Es que es de bien nacido ser agradecido y este hombre está muy agradecido a Protección Civil y a estos viandantes, ciudadanos anónimos que se acercaron a auxiliarlo. Bueno, continuamos en Andalucía Directo y lo hacemos disfrutando de un festival de arte urbano. Hoy hacemos un recorrido por los murales que han pintado siete artistas reconocidos internacionalmente en Salobreña, en Granada. Un proyecto que nace con vocación de futuro, pero sobre todo porque tiene mucho alma, el alma de sus propios vecinos. Ya lo van a ver. ¡Antonio!
Ese de ayer es tú, ¿no? Parece que soy yo. Parece. ¿Qué edad tienes tú? Me tiene 91 años. ¿Alguna vez te habías visto tú tan grande? No. ¿Nunca? ¿Y qué te parece? ¿Te gusta? Está bien. Está bien. Por lo menos me va a ir todo el mundo. Y Antonio es protagonista gracias al Festival Arte Pedazos y a Laura, su nieta, que lo propuso como vecino modelo. Y cuando tú lo ves ahí, ¿qué te parece? Yo es que cada vez que lo veo lloro. A mí me parece lo más bonito del mundo. Yo lo que quiero es que a través de su ojo tan bonito puedan ver toda la gente que pasa por el mural, pueda sentir la felicidad que él transmite, la esperanza que siempre le acompaña, y que a través de esos ojitos puedan ver todas las personas, pues a sus padres, a su abuelo. Creo que es algo muy bonito. Y si ya conocemos abuelo y nieta, ahora falta conocer a Luis, el ideador de Arte Pedazos, que ha dejado 6 murales en el pueblo. Trata de traer un poco la cultura y el arte a nuestro pueblo, y que poco a poco creemos una educación artística para nuestros habitantes y embellecer también una zona que a priori no tienen ese interés de la belleza, ¿no? De interés cultural, artístico. Esto ha sido un ejemplar para salobreña. Está bonito. Esto está muy lindo. Oye, no paréis de echarle los fotos. Los salobreñeros estamos orgullosísimos. ¿Y os hacéis ruta para ir a ver los murales o cómo? Claro, hay que verlo, es nuestro pueblo. Hay que verlo todo. Está más bonito ahora el pueblo desde que está esto. Sí, esto está lindo. Además, esto ha embellecido muchísimo a Salobreña. A mí me encanta. Tú estás trabajando en el ayuntamiento y estás viendo este mural. Este mural, exactamente. Pero es que además se te queda en la ventana, chiquillo, que parece que te han puesto un cuadro ahí para ti, ¿eh? Sí, sí, esto es especialmente para mí. ¡Ole! Pero sigamos con nuestra ruta, que hay mucho que ver. Aquí tenemos el de Pablo Astren, que ha trabajado sobre la zafra. ¡Hola! ¡Qué bonito, por favor! ¡Es una pasada! ¡Qué maravilla! Oye, ¿cuánto tiempo ha estado cada artista trabajando en su mural? Pues este en específico estuvo casi, bueno, estuvo 6 días completos, sin parar, y otros han estado 4 o 5, dependiendo un poco del mural. Oficios típicos de Salobreña, que perdona, vecino, ¿están bien representados? Sí, perfectamente. Mi madre nos cortaba las cañas y así nos las hacía canutillo y nos las iba dando para comernos, las que estaban muy buenas. Tú eres uno de los artistas que ha participado en este Artepedazo. Tú eres de Salobreña, te vas a vivir fuera, incluso a Berlín, y has retrocedido a tus orígenes de alguna manera. Sí, este es el pueblo de mi familia materna y aquí me he pasado casi todos los veranos de mi vida. Y ya, pues, claro, pues vivo aquí. Yo tenía muchas ganas de pintar en Salobreña. Lo llega a pintar en cualquier sitio del pueblo, hubiese sido espectacular, pero aquí ha sido el sitio, vamos, clave. Yo de crío me he criado viendo las pajas por aquí y todavía la cañarra, ¿eh? Sigue pasando por aquí. Un embellecimiento que viene de la mano de Luis y su sueño. ¿Es esta tu salobreña, la que está llena de pintura, la que está llena de arte por cada esquina? Va apareciendo esa salobreña, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Hace falta meter escultura, hace falta meter otros tipos de arte, más murales, embellecer como sea, y sobre todo crear educación artística y que la cultura viva en el pueblo también. Murales con alma en Salobreña, en la provincia de Granada, y negocios con corazón y también con mucha alma, el que se mantiene en Almería. Vamos a visitar dos concretamente de esos negocios supervivientes que tanto nos gustan. Entre los dos suman 163 años, que ahí es nada, ¿eh? Estamos en una peluquería muy famosa por la familia que lo regenta y un bar que acaba de cumplir 75 años de vida. Negocios que resisten al paso del tiempo y a las modas. ¿Quieren conocer una barbería del año 36, la de Miguel Bisbal, tío de David Bisbal? Uy, ¿hola? ¿Hola? Pues no contesta. Bueno, a ver si este es de verdad. ¿Qué haces? ¿Me enseñas la barbería? Claro que sí, pasa. Estoy encantado, tengo. Preguntan por ti, no voy a responder. Tú no eres para mí y de lejos se ve. ¿De qué hablas? Pues de todo. De todo, del barrio, de la inexistencia que tiene el barrio, de fútbol, sobre todo. ¿Qué os pareció el partido ayer del Madrid? Un poquito espeso. ¿Espeso? No, todo muy bien, ¿no? No, la primera parte, oye. Hace ya muchos años que vengo cada mes más o menos,
vengo por aquí a pelarme. Miguel Bisbal, una barbería que tiene ya 88 años, que la fundó tu padre en el año 36, que tú en el 65 ya te hiciste cargo de ella, pero sí, que tú llevas desde los 15 años en esto. Desde los 15 años trabajando, y son 75 los que tengo. Muy bien llevados. Bueno, eso me dice. Tú tienes la barbería toda repleta de fotos de David Bisbal. Tú eres para todos nosotros el tío de David Bisbal, aunque el parentesco es que su padre es primo hermano tuyo. Exactamente. Pero bueno, eres su tío para todo el mundo y orgullosísimo. Además, como se suele decir, como somos Bisbales de primer apellido, somos los buenos. Bueno, tú le has peinado, le has cortado los rizos alguna vez, pero ahora ya no se los cortas tú, pero mira quién se los corta ahora, ¿qué te parece? ¿Ah? Bien, estoy en peluquería. Tú lo hacías mejor, ¿no? Bueno, no lo hace mal, mira, coge bien el cepillo. Muy bien, muy bien. ¡Ay, ay, qué muero! ¡Uy, uy, sí! Me gusta mucho. Espera que te corte yo el rizo. Bueno, no, tú le has cortado los rizos a David Bisbal, pero mis rizos no se tocan. Bueno, yo me voy de aquí. Nada. Otra vez será. Adiós, Miguel, la seguimos luego. De bien. Muchas gracias. Hasta luego. Y de un comercio antiguo a otro, al Bar Montenegro, que tiene ya 75 años y está de aniversario. Verdad, ¿eh? Pero esto no, esto es una foto. ¿Vamos de verdad? Ahora vamos de verdad. Venga. ¿Te acuerdas, papá, cuando tu jefe pues, hicieron la quitura de la bodega? Claro que me acuerdo. Y la bodega antigua. Estaba Juanico Carbonero. Juanico Carbonero y yo. Y esto es lo que es la bodega antigua. Donde está el comedor. José, usted fundó esto en el año 49. Está ya jubilado, pero tiene muchísimos recuerdos y no se pierde un día en la bodega. A mí me gusta. Además tengo la casa, aquí también en la bodega. Los tonales son... El del vermú tiene más de 200 años. Y los demás pues tienen de 100 años, de 100 años para arriba y para abajo. ¿Qué es lo que gusta aquí? ¿Cuándo viene aquí? Más bien la amistad. Pero que seguimos con la misma tradición. De los barriles de vino, las tapicas caseras. Cuando echas la vista atrás, ¿qué piensas? Porque lo que luché mi padre por nosotros y después lo que sigo yo siguiendo la tradición, lo que hemos conseguido. Una emblemática bodega de esas de toda la vida en el corazón de la Plaza Granero. Negocios supervivientes en Almería y para sobrevivir a estas altas temperaturas, qué mejor que un abanico, Carmen Ramos, y además con arte. Cultural, conocida como el Casino de Baena, con nuestra Carmeli, que este año a Carmeli le ha dado por pintar mariposas y flores. Mariposas y flores. Y florecitas ricas, bonitas, mira, como las que yo tengo. ¿Ella le da alegría a la vida, sí o no? A mí me da mucha ilusión y me da mucha tranquilidad, mucho relax. Y disfruto pintando y disfruto viendo cómo la gente se abanica con mi abanico. Claro, porque la gente luego además pide que le personalicen ese abanico, ¿a que sí? Las flores es lo que más triunfa, pero este año las mariposas. Y aquí detrás tengo, mira qué ramillete de mariposas guapas. Con esos abanicos son grandes. Fondos beige, malva, verdes. ¿Dan aire o no dan aire? Sí. ¿Un buen abanico qué le tiene que pasar a un buen abanico? Pues que tiene que hacer buen aire, mucho aire, que tiene que pasar poquito para que haga buen aire también. Y si encima está personalizado y no lo tiene nadie. Mejor que mejor. En el Casino de Baena, como nos dan esta cobertura tan maravillosa, ¿verdad, Carmeli? Estupendamente, en este papel muy bonito y se pone bien. Ella lo pinta con acuarela, autodidacta totalmente. Acrílica, pintura acrílica. Y ahora este año estoy pintando con una nueva técnica, una nueva pintura, que es acuarela sintética. Bien, pues vamos a dejar a los espectadores que se queden con ganas de ver más, ¿eh? Nos abanicamos en un ratito, tomamos un cafelito, que hoy estamos de lunes todos. Estamos así como un poquito agotados y volvemos enseguida. No sabemos por qué. Los abanicos de Carmeli en Baena.
Bueno, pues ahí estamos, en Baena, en Córdoba, con esas propuestas tan originales que nos trae Carmen Ramos y Carmeli ahí en este municipio cordobés. Continuamos y volvemos porque hay más de 50 modelos, ¿eh? Ahora volvemos. Yo de momento, aunque haga mucha calor, voy a comprar un puchero. De la carne delicado con esta temperatura es choco. ¿Cuál es la fruta más delicada? Ahora mismo la breva. Y ahí tú puedes echar 10 kilos de papa, 15 de cebolla, que ahí no le pasa nada, nada, nada a la sandía. Pepi, esto no puede estar aquí, esto tiene que estar abajo. Abajo, pero Pepi, que esto puede gotear, Pepi. ¿Qué vas a hacer tú ahora, Pepi? Yo la mayonesa. Pues la temperatura con la que estamos, rapidita su consumo, ¿eh? 2 o 3 días como mucho. Pero ¿cuáles son los alimentos más delicados con estas altas temperaturas? ¿Y cómo tenemos que ordenarlos en nuestra cocina? Quédense, que se los vamos a contar ahora aquí, como siempre, en Andalucía Directo, ¿verdad, Pepi? Hombre, claro, en Andalucía Directo sale todo. Venga, que te ayudo, la carne. Venga, aquí estamos. Ay, por Dios. Bueno, la sandía. Cuando los que hemos trabajado y hemos vivido de los ajos, pues volvemos y cogemos ajos, los tocamos, nos trasladamos a nuestros orígenes. Y donde vaya, al hablar de Jamilena, ya está hablando del ajo. Iría de la primera, la flor, la super, la extra, el jumbo y el elefante, que es el más gordo. Sobre todo, por ejemplo, yo que me voy a positar, entonces mientras pueda estoy aquí aprovechando y me gano un dinerito que me viene muy bien, la verdad. Y da mucha vida porque hay mucho trabajo ahora en este tiempo. Madre y Jamilena. Fuente de vida y de empleo, el ajo de Jamilena. Quédense que hoy lo vemos como siempre aquí en Andalucía Directo. En unos minutos estaremos en Jamilena, en Jaén, pero también en Tarifa, donde les contaremos la última hora de ese incendio forestal que está afectando a la zona conocida como La Peña. En tan solo unos minutos volvemos, pero claro, este viaje no se lo pierdan, ¿eh? Hace calor, las salinas ya están en plena actividad y por eso estamos en Isla Cristina, en Huelva, donde una familia de salineros le ha dado otro uso. Además de esa extracción de sal, ofrecen tratamientos para la piel. Es una de las únicas salinas 100% artesanales que se conservan en España y en Europa. Hoy, Andalucía Directo, comienza la temporada de salinas en Isla Cristina. Con el calor arranca la actividad en esta salina de Isla Cristina, una de las pocas que sigue siendo 100% artesanal, gracias a una familia que ama lo que hace. Quiero decir que no tiene por qué ahondar las escamas en lo que está arriba, mira. Por ejemplo, ahora te voy cogiendo más. ¿Ves? Venga, vale, empieza tú por aquí. Mira, esta zona es más blandita. ¿Hecho? Sí. Ahora, Manuela, es cuando comienza la actividad en la salina, ahora en junio. Pues sí, ahora mismo estamos a tope porque ya empezamos a recoger lo que es las escamas, las flores de sal. La arrastramos de esta manera, dejamos escurrir un poco y luego, pues, a la caja. Es bonito, ¿eh? Es porque estás en totalmente contacto con la naturaleza y, bueno, es muy, muy bonito. Aunque estés jubilado, no dejas de estar aquí al pendiente. Bueno, sí, estoy jubilada, la verdad, pero claro, de alguna manera mis hijos, al coger la nueva generación ahora, que han cogido la salina, de alguna manera hay que indicarle cómo se empieza el trabajo, sobre todo cómo se empieza, y para que ellos sigan, claro. Y que te gusta. Sí, 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 es que me da vida, ¿eh? La verdad. Y sus hijos han heredado con orgullo la pasión por el oficio y valoran la entrega y el sacrificio de su madre. Y nos la ha transmitido a cada uno de nosotros, la importancia de que la sal esté bonita, del cuidado a la naturaleza y bueno, la verdad que sí, la llevamos ya en la sangre, sin duda. Y era cuando él me cogía con un recogedor y me decía, mira, pues esto se coge de esta forma. Lo cogía con mucha delicadeza, metía el cacito debajo, ¿no? Y iba muy, muy lentamente por debajo extrayéndola, ¿no? Y decía, mira, esto forma parte de la recogida de la sal. Y trabajar en el paraje natural, rodeada de abocetas, cigüeñuelas y del entorno que tenemos, esto es una maravilla. Hola, ¿cómo estás? ¿Sal gruesa? Sí. Vendemos todo tipo de sal.
Luego también tenemos lo del tema de baños de magnesio y lo que es el fango también tenemos. Ella empezó prácticamente desde cero porque las salinas se quedaron sin tener ningún tipo de valor. Mi abuelo ya era muy mayor y bueno, las salinas estaban pues en decadencia. Mi madre decidió darle un impulso poniendo pues en valor esto que estoy recogiendo, la escama de sal, la flor. Un proyecto bastante bonito, ¿no? Un proyecto que empezó cuando lo cogió mi madre y es un proyecto que bueno, que vamos llevando a cabo los hermanos, ¿no? En este caso lo llevan mis dos hermanas y un hermano, y un proyecto que va evolucionando, va bien. Esperemos que todo lo que se está haciendo pues nos favorezca y favorezca a todo el público en general, ¿no? Y a la gente que nos visita, que forma parte de todo este proyecto. Tres hermanos que forman parte de la tercera generación de una familia que está entregada en cuerpo y alma a conservar esta salina por su proceso y por su esencia intactas de los que con tanto sacrificio la hicieron posible. Bueno, pues que comience esa temporada con éxito desde Isla Cristina en Huelva hasta Utrera, donde queremos poner en valor lo importante que es salvar vidas. ¡Bravo! Ahí estamos, María Hernández, de nuevo con ese aplauso de los miembros de Protección Civil. Estamos viendo al protagonista, Paz, que os teníamos prometido que os íbamos a presentar dentro de un ratito, que está saludando a la familia de José Manuel, este hombre de 65 años al que salvó la vida. Míralo, este es el momento, este es el abrazo, esta es la emoción de Manuel y de José Manuel. Porque posiblemente sin ese abrazo que estáis viendo hoy, sin que se hubieran conocido, hoy José Manuel no le estaría contando. Ella es Loli, es la sobrina de José Manuel. Loli, le estás dando las gracias ahora mismo y la emoción te puede. Sí, porque gracias a él mi tío está vivo. ¿Cómo fue? Muchos nervios, mucho... Oh, no sé, en ese momento no se sabe cómo vas a reaccionar ni lo que vas a hacer, y gracias a ellos, a él y a Sandra, él está aquí hoy. Ellos venían en un tren de cercanía haciendo el trayecto desde Sevilla hasta Utrera cuando a José Manuel, el que vemos aquí, le da un infarto y cae prácticamente fulminado, ¿no, Manuel? Sí, yo bueno, escuché un golpe y ya cuando me lo vi a él, ya estaba tumbado en el suelo, sin conciencia y sin nada. ¿Qué hizo? Por favor. Escuchaste a Francisco, que fue el que pidió... El alma, el que pidió el médico, y el que también estuvo atendiendo aquí a la familia, a la sobrina también, y él también el artífice también de la ayuda que hemos prestado aquí a nuestro amigo José Manuel. Aparecieron los ángeles. Los dos ángeles para mí. Los dos ángeles, Sandra y Manuel. Sí. Y me lo cuentas con lágrimas en los ojos. Oh. Imagino que te lo habrán contado todo después también, ¿no? Porque en ese momento no puedes recordar nada, evidentemente, caíste inconsciente. No recuerdo nada. Cuando despiertas en el hospital, ves que estás vivo y te cuentan cómo ha sido, ¿qué piensas, José Manuel? No me lo creo, de verdad no me lo creo. Y agarras esas manos con un sentimiento que no te podías imaginar. Sí. Se ha forjado aquí una amistad para toda la vida. Eso sí, para mí para toda la vida. No, no tengo cosas para agradecértelo a los dos. Que es lo que me ha dicho el cardiólogo. Apagan PEAE y son los que están salvando la vida. Porque hacer las maniobras de reanimación, Paz, nos contaban hace un momento los miembros de Protección Civil, es una maniobra cansada. Cuando te llevas un rato haciéndolo, llega un momento en el que ya no lo haces con la misma fuerza porque también los brazos se cansan. Fue el momento en el que os turnasteis vosotros, ¿no, Sandra? Sí, exactamente. Cuando yo llegué estaba Manolo haciendo la reanimación y entonces pedí ayuda y fui a por todas. Había hecho un curso de primer auxilio en la empresa y digo, esta es la mía, tengo que ayudar como sea. Y nos estuvimos turnando y no sabe la alegría que me da el que haya resultado. Qué importantes son esos cursos de primeros auxilios. Además, ella no se dedica a ningún sector relacionado con la sanidad. ¿A qué te dedicas?
Me dedico en una empresa olivalera de portuguesa que se llama Sovena y llevo allí el control del stock. Es decir, que nada que ver nada con que la sanidad, ver. Pero... Simplemente por prevención, porque algo de esto pueda pasar tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestra vida laboral. Bueno, ¿qué le dirías ahora que los tienes aquí, José Manuel? Yo no tengo palabras para eso. No tengo palabras. Sobre todo, ¿cómo estás? ¿Qué has salido del hospital el viernes pasado? Bien. Dentro de lo que acabe, bien. Qué alegría. Está muy emocionado, igual que lo está Loli, igual que lo está también Paqui, que es una amiga de Manuel, de aquí de Utrera, ¿verdad, Paqui? Sí. Tú además le querías dedicar unas palabritas. Yo le quiero dedicar unas palabras para mi amigo Manuel, vamos, que él dice que yo soy tu madre. La tienes aquí, vamos a leer. La tengo aquí. Quiero felicitar a Manolo Benítez Moreno por salvar la vida a José Manuel, por lo valiente que fue, que no se lo pensó. Ha tenido muchas malas rachas, pero ha conseguido todo lo que se propone. Hemos llorado mucho, pero ves, todo tiene su recompensa. Tu familia está muy orgullosa de ti y yo cada día más. No cambie nunca, te quiero, mi niño. Oh. Vamos a arrancar ese aplauso de los compañeros de Protección Civil de Utrera. Ese abrazo entre Paqui, entre Manuel. Esas lágrimas de José Manuel, de Loli. Gracias también a esos servicios de emergencia que estaban esperando en la estación de tren de Utrera que llegase Manuel y que enseguida lo derivaron al hospital para que hoy pueda estar aquí con nosotros. Qué bonito gesto y qué importante, Paz, vamos a recordarlo, el saber realizar esas maniobras porque salvan, como vemos, muchas vidas. Efectivamente, gracias a esos héroes anónimos que han salvado la vida de este hombre ya recuperado, como acabamos de ver. Bueno, las altas temperaturas, ¿cómo podemos conservar los alimentos para que aguanten más en la nevera? Lo primero, utilizar bolsas térmicas para transportar los productos frescos desde la tienda hasta casa. Y segundo, no lo voy a decir, lo tienen en el siguiente reportaje. Yo de momento, aunque haga mucha calor, voy a comprar un puchero. Costilla, espinazo, hueso blanco. ¿Usted con la calor deja de comprar algunas cosas? Sí, claro. ¿Qué cosas? Pues, por ejemplo, unas carnes grasas, cosas para hacer pucheros o estofados. De la carne delicada, con esta temperatura es todo. La carne, el pollo, una carne muy delicada, una carne que en sí aguanta poco. Entonces hay que conservarlo en bastante frío. ¿Cuál es la que nos aguanta más? Yo diría que la ternera. ¿Y cómo lo vais a conservar? Yo he traído esto, que es para conservar los alimentos cuando se compran. Se coge, lo echa en la bolsa esa que lleva para de congelación y nada, y aunque esté media hora o una hora en la calle no le va a pasar nada. Hace mucho calor, mucho. ¿Y deja de comprar algo con estas calores? No, yo lo que compro es al día, no compro nunca para guardar, ¿no? Por ejemplo, las naranjas, que las dejo para cuando están en temporada. ¿Hay que colocar la fruta de alguna determinada manera aquí en el mercado para que no sude? Hombre, la parte más fresquita que a mí me está dando el aire acondicionado, porque tenemos un mercado de Triana muy fresquito, gracias a Dios, es la parte de arriba. ¿Cuál es la fruta más delicada? Ahora mismo, la breva. Lo que aguanta más con la calor... De fruta, un melón serrado y una sandía serrada. Luego, lo que sí hay que tener mucho cuidado es la manera de colocar la fruta de verano, sobre todo la fruta de verano. No es lo mismo una naranja que una breva. Colócame tú lo que yo quiero, ¿no? Ahora mismo te lo colomas. En el fondo y en la pared. Y ahí tú puedes echar 10 kilos de papa, 15 de cebolla, que ahí no le pasa nada, nada, nada a la sandía. ¿Y ahora dónde vamos? Ahora a mi casa. A colocarlo todo en condiciones porque no se ponga malo, porque cuesta mucho dinerito. Lolo, buenas tardes, soy Javier, nutricionista. Venga, yo voy a comprar unas cositas. Sí, ahora necesitamos. ¿Cómo lo ordenas tú, Pepi? Pues mira, ahí arriba he puesto la fruta, aquí abajo he puesto pescado que he sacado uno para hacerlo hoy. ¿Lo está haciendo bien, Javier? Bueno, Pepi, hay algunas cosas que tenemos que mejorar. Mira, lo primero es quitar algunos de los productos vegetales y ponerlo en la cajita donde está diseñado. Mira, las manzanas. Y esto aquí metido, bien cerradito. Abajo. Ahí, abajo. Luego, los lácteos. Vamos a intentar ponerlo arriba. Y así está más ordenadito. Pepi, esto no puede estar aquí. Esto tiene que estar abajo. Abajo, pero Pepi, que esto puede gotear, Pepi. Esto tiene que estar abajo, abajo. El pescado y el pollo. Bien protegido porque esto tiene una bandeja y si gotea está protegido. Si está arriba, mancha lo demás. ¿Vale? ¿Cuál es la zona más fría? La zona más fría está aquí abajo. Entonces, conservamos más tiempo la carne y el pescado. Huevo en la encimera. ¿Eso está bien hecho? Bueno, realmente no tenemos problema en la encimera porque hace mucho calor y para que dure más tiempo, mejor en la nevera. ¿Qué vas a hacer tú ahora, Pepi?
Yo la mayonesa. A los huevos rellenos. A los huevos rellenos, claro. Mira, Pepi, que con buena idea, ¿o no? Bueno, con la temperatura con la que estamos, rapidita su consumo, ¿eh? 2 o 3 días como mucho. O no, si no, de bote. ¿Y de segundo qué hay, Pepi? De segundo, lubina. Y huevos rellenos. Ojo, cuando lo compremos, 2 opciones. O lo cocino rápidamente o lo puedo congelar si me lo voy a comer crudo. Eso hay que recordarlo. Si no, bien hecho, sin problema. Y en cuanto llegue a casa, a la nevera. A 4 grados. Pepi, ¿te ha enterado, no? Hombre, me estoy enterando perfectamente porque que él lo explica muy bien. Pues nada, yo me voy a mi casa porque me está entrando un hambre que como me quede más tiempo, al final ni come tú ni tu marido tampoco. Si queréis, míralo, las repartimos las dos. Adiós. Ahí te dejamos con tu pescado. Oye, ¿han activado el plan de emergencia? Bueno, pues desde Sevilla nos vamos a Almería, donde hoy cocinamos ahí a pie de playita, en Garrucha. ¡Qué maravilla! Mar Gutiérrez, ¿qué nos propones desde ese espectáculo de lugar? Fíjate qué ventana te hemos abierto a ti y a todos los telespectadores de Andalucía y del mundo entero que nos ven. Garrucha, el Paseo del Malecón, maravillosa tarde, además fresquita, para dar envidia a mucha gente. En el Mesón El Pescador, con Manuel, que lleva más de 30 años, 33 años... 33 años, sí. Al pie del cañón. Al pie del cañón, todos los días. Bueno, que además antes este mesón se llamaba La Trampa, cuéntanos por qué. Porque antiguamente el que lo montó llevaba La Trampa, luego estaba cerrado, ¿no? Y yo vine a alquilarlo. Lo que pasa es que no, me dijeron que no lo alquilaban, que lo vendían. Total, que le cambiasteis el nombre. Le compré el nombre, sí. Pero se quedaron aquí tu señora. Sí, y Antonio, mi hijo. Y tu hijo, segunda sí. generación. Segunda, exactamente, sí. Bueno, se lavaron cosas riquísimas. Voy a pasar aquí por delante, Antonio, si no te importa, porque Ana está haciendo un preparativo que no va a ser el plato definitivo que después haremos, pero queríamos hacer un entrante, un timbal de salmón marinado por vosotros mismos, sí. Con gamba roja de Garrucha. Sí, 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 con gamba roja de Garrucha y una piña. Cada ingrediente, la uva pasa, la hueva de caviar y una hueva de isu que está de China, de por ahí. Y está riquísimo. Ve elaborándolo mientras lo va haciendo, porque Antonia, tú has estado en los fogones muchísimos años, ya un poquito menos, ¿no? Ya casi retirado. Ya un poquito menos, sí. Pero muchos años. Muchos años, 30 y tantos años. ¿Cuál es la clave del éxito de sitios como estos? Estáis en primera línea de playa, tenéis el mar, que lo tocáis ya con la mano, el producto kilómetro cero, vamos, más imposible. Bueno, el producto de aquí puede tener buena calidad, dar buen servicio y tratar lo mejor posible al cliente. Vale, y la segunda generación, José, ¿cómo lo llevamos? Lo llevamos pues aprendiendo poco a poco el legado que nos van a dejar. Ya pinta, José, eso, ¿eh? Sí, sí, ese es un pescado fresco de aquí de La Lonja, tiene el rodaballo, tiene gallo Pedro, tiene la cigala, la gamba roja, por supuesto, aquí de Garrucha. Y eso es el pescado, la calidad del servicio que damos nosotros a nuestros clientes. Bueno, pues aquí está ya haciendo Ana este timbal y antes de verlo terminado, Paz, si te parece, te vamos a presentar los ingredientes del lenguado ensalzado de almendra, que será el plato que elaboraremos en la siguiente conexión en directo. ¿Cuáles son los ingredientes, Antonia? Los ingredientes son, primero ponemos el aceite, después la cebolla, que se va pochando previamente, poquito a poco. Luego le ponemos, cuando está la cebolla pochada, le ponemos pues las almejas, se van abriendo. Luego le ponemos el vino, luego le ponemos el cardo, más tarde le ponemos la nata. Bueno, ¿y el lenguado? Y el lenguado, que lo hacemos o bien en la sartén poquito a poco. Bueno, no te preocupes, que después lo iremos viendo. La sartén no lo... La almendra. Después lo iremos viendo poco a poco, ya nos ha hecho un spoiler, Paz, del plato. Bueno, pues con este timbal maravilloso, con este salmón marinado, le faltan los tomatitos de la huerta almeriense. Les decimos adiós, pero de momento, quédense con nosotros que después cocinaremos el plato fuerte, ese lenguado maravilloso. Pues ahí estaremos enseguida para probar ese salmón que nos llega desde Garrucha, en Almería. Y seguimos abanicándonos a lo largo de la tarde, aunque han bajado un poquito las temperaturas, ¿verdad, Carmen? No tiene nada que ver con lo del sábado, por ejemplo. Fantástico, hoy el sábado, fantástico. Qué calores, por Dios, qué calores pasamos, Dios mío. Qué bonito reencontrarnos todos los compañeros en esta super fiesta. Uh-huh. Y qué bonito compartirlo para nosotros, que eso está muy bonito para nosotros. El lenguaje del abanico, Carmeli, mira,
tiene múltiples usos. El abanico, uno de ellos, el comunicarse con otra persona. Sí, ahora no se utiliza porque ahora utilizamos el WhatsApp. Pero antiguamente los cortesanos, en los bailes de salón, de las cortesías, y de la, pues se utilizaba el abanico para comunicarse entre ellos. Vamos a ver cómo acabas de pintar eso. Te voy a pedir que te vayas poniendo de pie. Ha quedado precioso sobre fondo blanco. No está terminado todavía. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Te voy a pedir que te levantes aquí en el casino de Baena. Baena, mis colinegro, mis coliblanco, mi aceite de denominación de origen, ese título que nos han dado tantas cosas. Coge ese abanico. Venga, vamos a hacerle un mensajito. Venga, quien nos esté viendo, por ejemplo. ¿Qué era? ¿Si era lento o qué era? Quiero hablar contigo esta noche. Estoy pensando en ti. ¿Y este que has hecho antes cómo era? ¿Esto? Quiero hablar contigo esta noche. En fin, el abanico ha servido para tantas cosas que estos que tienes aquí, estos exactamente no, pero otros, han viajado, han volado, ¿a dónde, Carmeli? Bueno, pues mira, han volado a Inglaterra, a Italia, a Francia, Alemania, África, a todos los continentes. A México, a Estados Unidos, no sé si lo he dicho antes, a Australia. ¿Tus mariposas van a volar también? Yo quiero que vuele. Yo lo estoy pintando con esa ilusión, para que vuele y le guste a la gente, porque cuando una persona hace algo, que le guste a los demás. Carmeli me dice antes, mira Carmen, yo no vendo las cosas por internet, entonces estoy un poco en ligera desventaja. Eso no es así. No, yo no he querido venderlos por internet. El boca a boca, en las exposiciones. Exactamente, el boca a boca, la gente, por ejemplo, todos esos que han ido a lo mejor a Estados Unidos, el otro día fueron dos a Estados Unidos para una chica que es una violinista famosa de Baena que está allí, que se llama Ángela Baro. Mira este qué bonito, qué original, con esas florecitas tan pequeñas, tan diminutas. Por eso me preguntaba antes, Jessica, que cuánto tardaba. En ese se suele tardar bastante más que en otro que sea un poquito más simple. Este azul, para quien le guste el color. Sí, el colorido, yo tengo la suerte, yo creo que eso es un don que me ha dado Dios, que se mezclan muy bien los colores, que no son tristes. ¿Y aprendiste tú solita? Aprendí yo sola y le doy vida al abanico. Mira, acércate, el tuyo, por ejemplo, ¿de qué color es? Malva. Bueno, tú también vas muy colorida, ¿eh? Hombre, claro. ¿Qué te parece tener una vecina aquí en Baena que haga estas cosas tan bonitas, tan únicas? Pues maravilloso, porque es que soy consumidora de ella, vamos. El abanico es básico, mira, aquí lo tenemos también, con la estructura de madera, la estructura en blanco. Hay que tener un abanico en la mano, ¿sí? Siempre. Y en los bolsos, uno en cada bolso. ¿De hombre también haces abanicos? Sí, ¿también? Hay por aquí uno chiquito. Vamos a ver si encontramos el abanico de hombre. Ahora nos traen el abanico de hombre, sí, porque los hombres, a la hora de abanicarse, también le gusta abanicarse y que le abaniquen. Y que le abaniquen también. También. ¿Las chicas cómo se encuentran con los abanicos? A ver, esta preciosidad, ¿cómo te llamas? Natalia, ¿tener aquí a alguien en el pueblo que pinte abanicos? Una suerte. De manera autodidacta, Carmeli, ¿le vamos a dar un aplauso? Plegámonos a... No, vamos a acercarnos a la cámara, venga, todas hacia la cámara. Acercaros aquí. Despedimos desde Baena, desde el casino de Baena. El lenguaje del abanico y el propio abanico. Dale. Nico, soy desde Baena, en Córdoba. Muchas gracias, Carmen Ramos. Vamos a Cádiz porque quiero que se queden con las caras de este grupo de vecinas. A ver, escuche. Pero aprendí otras cosas que no enseñan en la escuela. Pues yo aprendí a coser. Pues yo aprendí a coser en las manos de mi abuela. Se puede tener más arte, Paz. Estamos, atención, en un estreno mundial, ¿eh? En exclusiva para Andalucía Directo, estas señoras de Arcos de la Frontera nos están cantando un tema propio que ellas mismas han escrito y que están grabando una maqueta ahora mismo aquí en este tablao flamenco Los Molinos de Arcos de la Frontera, porque este sábado van a actuar en la plaza para todo el mundo. Para nosotros nos están dando este avance. Luego te voy a contar el porqué de esta iniciativa, cómo se lo pasan ellas y lo bien que cantan, ¿eh? Porque arte aquí hay por los cuatro costados. Bailaría como la Lola.
Bueno, pues ahí estaremos, ¿eh? Ahí vemos también al músico Jesús Monje, que le está ayudando en esto de grabar este single desde Arcos de la Frontera. Y claro, en Málaga no nos podemos quedar hoy atrás, porque tenemos un desfile muy original. Alberto Otigosa, cuéntanos. ¿Qué tal, Paz? Mira, lo estás viendo. Yo no sé si en este desfile tan particular eres capaz de fijarte en un denominador común que tienen todas estas maravillosas modelos de las que estamos pudiendo disfrutar ahora mismo en el Castillo de Santa Catalina, un lugar completamente idílico aquí en la provincia de Málaga. ¿Hay algo que te llame poderosamente la atención? A ver, bueno, son mujeres muy altas, ¿no? Por lo que veo. Efectivamente, tan altas que a mí me están empezando a hacer parecer un reportero de bolsillo. De hecho, ahora, cuando te enseñe, cuando te presente a la cabecita pensante que está detrás de esto, vas a quedar completamente anonadada. No es ni más ni menos que la colección de Tallwear. Es una marca de ropa hecha por y para mujeres altas. Y, como decía, te voy a presentar a Paula Holgado, que es la cabeza pensante que está detrás de esto y, como no podía ser de otra forma, es una diseñadora de altos vuelos, como te decía. Mira, 1,88 de pedazo de diseñadora y arquitecta, con lo cual, ¿cómo te has metido tú en este embolado? Bueno, por necesidad, sinceramente. Partí desde cuando era pequeña, ya yo decía, quiero montar una empresa de ropa para mujeres altas. Y bueno, ya después metiéndome en el mundo laboral dije, la necesidad obliga, así que para adelante, sin miedo. Es una necesidad, pa, hay gente que dice que ser alto, que está muy guay, y bueno, tienen razón, pero es verdad que pasan estas cosas, así que tú no te preocupes que luego te va a contar Paula muchas más anécdotas de cuando ella era chica y cómo le motivó para hacer esta pedazo de marca de ropa. Bueno, pues ahí estaremos en directo con esta propuesta tan original desde Málaga hoy para las chicas altas que tomen nota. Y atención a la última hora que nos llega desde Tarifa. Se ha activado el plan de preemergencia, situación operativa cero, por ese incendio forestal que desde el mediodía afecta a este paraje de Tarifa. Las rachas de viento de Levante están alcanzando los más de 80 kilómetros a la hora y están dificultando su extinción. Pendientes hemos estado y vamos a estar durante este programa. Volvemos enseguida y les contamos más. Familias, muy buenas. Hoy arrancamos. Así suena Zahara de la Sierra en su tradicional concurso de cachiporra. Pero para esto tienes que tener unas manos bastante ya trabajadas. Dura. Hiciera la trenza una nieta, no vea, ¿no? Oh, no vea. Me iba a poner la cara tirando para atrás. Que las mujeres también se participen en esto. Sí, cada vez, cada año hay más y... ¿sabes? Y va a seguir por lo que veo. Sí, sí. Conocemos esta fiesta tan original como nuestra, será como siempre aquí, en Andalucía Directo. ¿Aquí ha trabajado tu padre? Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo. Sí, sí, empezó mi bisabuelo, empezó en finales del 19. Este balneario, mi abuela... Bueno, estábamos escuchando de fondo el avance del reportaje que tenemos también en Tolox, en el balneario, con 156 años de historia. Pero antes nos interesamos por la última hora del incendio declarado en Tarifa. Desde este mediodía, efectivos del Infoca intentan sofocar ese fuego declarado en el paraje conocido como Monte La Peña. El fuerte viento de Levante, Marina Romero, está dificultando esas labores de extinción. Pues sí, y el Infoca nos confirma que ahora mismo sigue activo ese incendio que, como decís, se propagó, se inició en torno a las 2 menos cuarto de la tarde. Es un incendio en el que están ahora mismo trabajando 17 medios aéreos, 6 autobombas y 225 efectivos. La Junta de Andalucía ha activado hace un momentito el plan de emergencias por incendios forestales, aunque se trata de un incendio de nivel cero, porque al no haber viviendas cercanas no está en peligro la vida de las personas. Ahora mismo las labores de extinción se centran en la quema controlada de los laterales,
para dirigir el incendio, que el fuego no se propague por los costados y poder extinguirlo de una manera más efectiva, aunque, como decías, el viento de levante sigue dificultando estas labores de extinción. La EMET va a mantener activo el aviso amarillo por vientos hasta aproximadamente las 9 de la noche. A partir de ahí se espera que baje un poco la intensidad del viento. Gracias, Marina Romero. Pendientes, por tanto, de esa última hora. Activado el plan de preemergencia por parte de la Junta de Andalucía, precisamente en el día en el que se presentaba la campaña contra incendios en nuestra tierra. Hablaremos de ese incendio, pero también hablamos del lunes de Corpus en Zahara de la Sierra, en la misma provincia, en Cádiz, que en esa fiesta se escucha el rugido de las cachiporras, una especie de látigo que se hace con juncias trenzadas que resuena por toda la Sierra Gaditana. Hoy aprendemos a hacerlas. Así suena Zahara de la Sierra en su tradicional concurso de cachiporras. Las cachiporras, una tradición zahareña pura y genuina nuestra, es un símbolo del Corpus de Zahara y además no se repite en ninguna parte del mundo, es algo muy, muy nuestro. ¿Es el broche de oro a la fiesta del Corpus? Efectivamente. ¿Los que vienen de fuera se quedan? Alucinados. Tiene toda España, la cudownie. Soy de Polonia con mi esposa, es hermoso aquí. ¡Hermoso! Y aquí tenemos la materia prima. ¿Esto de dónde sale? Esto viene de una laguna que tenemos aquí cerca del pueblo. Aquí cada concejal tiene uncia de sobra. Cogemos siempre las más largas. La más larga, claro. No tengamos que remeter mucho y ya después se va trenzando, se va haciendo la cachiporra. ¿Cuántos años haciéndolo? Tengo ya 80. Cada vez que tenía 10 o 12 años, pues... Tiene su trabajo, ¿eh? Tiene su trabajo. ¿Y esta tradición de dónde viene? Pues esta viene que aquí había mucho ganado. Y para reconducir el ganado. Ay. Oye, pero para esto tienes que tener unas manos bastante ya trabajadas. Dura, dura. ¿Porque dónde ha trabajado usted? Yo en el campo, ya. Si le hiciera la trenza a una nieta, no vea, ¿no? Pues no vea. No se le iba a poner la cara tirante para atrás. Es la primera vez que lo he hecho, yo esto no lo he hecho nunca. ¿La primera vez que lo hace? La primera vez que lo hago. ¿Y cómo que se anima este año? Por modo de mi nieta. Oye, pero qué tradición más bonita, ¿eh? Que las mujeres también se participen en esto. Sí, cada vez, cada año hay más y tú sabes. Y va a seguir por lo que veo. Sí, sí. Si yo te dijera que me dejaras a ver un poquito, ¿tú crees que yo podría hacer, aunque sea uno? Mira, escúchame, yo te lo dejaría, pero que no me fío porque tú tienes que apretarlo. Tú tienes que estar más apretado. No te fías de mí, ¿no? Tienes que estar más apretado que los tornillos de un marino. Este de por aquí y con este gordo aguanta aquí el chico. Otra vez, aguanta con el gordo. Mejor te lo dejo. Y vuelve a este. Mejor te lo dejo a ti. Le veo ahí colores y todo. Porque yo tengo poca fuerza, yo hago muchas porquerías, entonces para que la miren por lo menos. Yo creo que la que va a ganar es esta, aunque la veo un poquillo en débil. Es tu opinión, yo pero creo que vosotros no. Vosotros no sois de aquí. No, somos de Cádiz. Y tenéis la poca vergüenza de participar en esto sin tener ni idea. Ni idea. ¿Cómo nos lo estamos pasando? Muy bien, la verdad que muy bien. Y aquí tenemos el flamante ganador del año pasado. ¿Cómo está la cosa este año? Yo no puedo con las manos ahora mismo. Siente las manos ahora mismo. No. Es lo que se valora. Mira, pues ahora lo primero es el tamaño de la cachiporra, la estética, después al final el sonido. Empieza el 28º concurso de cachiporra zahareña. ¡Y este público arriba! Primer clasificado y se está acostumbrando muy malamente, Francisco. ¿Cómo se siente uno ganando 2 años seguidos? Hombre, estoy muy orgulloso del premio este y lo que quiero es lo que he dicho antes, a ver si siguen ellos los nuevos. Que siga por muchos años más. Como siga por 8 años más y los nuevos que sigan para adelante. Pues que crujan esas cachiporras. Concurso de cachiporra, una de las actividades tradicionales de este Corpus de Zahara de la Sierra. Y vean también, estamos ya
con esos soles en todo el mapa de Andalucía, porque continúan las altas temperaturas, ¿eh?, para empezar el mes de junio. Mañana martes vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, intervalos de cielo nuboso en las sierras del interior, sin descartar chubascos ocasionales más probables en Sierra Morena, donde pueden ir acompañados de tormentas. Las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, suben. Vientos flojos y variables con levante moderado en el extremo oriental y en la zona del estrecho. Vamos con el tiempo en Málaga, hacemos esa ronda habitual en este programa hoy con Alberto Ortigosa desde Málaga. Cuéntanos. Muy buenas, Paz. Como puedes ver, tiempazo el que tenemos en Málaga, como no podía ser de otra forma. Por algo somos la Costa del Sol, ¿no? Tenemos que vender esto que tengo yo aquí detrás mía, el sol, solazo que tenemos. Y es curioso porque precisamente venimos de un fin de semana algo raro, con bajadas de las temperaturas, los cielos nubladitos, pero a partir de hoy, lunes, ha comenzado ya una remontada que se va a seguir alargando hasta el próximo fin de semana, donde se rozarán los 30 grados. De momento, para mañana, martes, además de esta brisita marinera fantástica que me está peinando el flequillo, tenemos unas temperaturas mínimas de 19 grados y máximas de 25. Que ojo, el que avise a los traidores, esos 25 grados pican una jartá, sobre todo a eso de las 12 de la mañana. Alguno dirá que no es para tanto, como la selectividad, por cierto, pero bueno, yo os digo que la selectividad, oye, mucho ánimo a todos y que tampoco es para tanto, sobre todo porque en el aula vais a tener aire acondicionado, así que mucha suerte a todos. Mañana empiezan esas pruebas donde se las juegan todos nuestros estudiantes. Gracias, Alberto. Vamos a Granada, Mónica Martínez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, vamos a experimentar un cambio radical en el tiempo durante esta semana. De hecho, volveremos a ver llover y bajarán bastante las temperaturas, pero será de cara al fin de semana. Por ahora, mañana tendremos 32 grados de máxima, 14-15 de mínima en nuestra zona centro, incluida nuestra capital. Aquí va a estar soleado, pero veremos las nubes en el resto de nuestra provincia con 31 grados de máxima y 14 de mínima en el altiplano granadino y con 24 de máxima y 18 de mínima en nuestra costa tropical. Ojo, que puede llover en la zona de la Calahorra. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Oye, que están dando lluvia, ¿eh?, en algunas zonas de Andalucía. Vamos a ver en Cádiz, Marina Romero. Allí lo que sopla es el viento de levante. Pues sí, sigue soplando el levante. Lo importante para ese incendio de Tarifa del que habíamos hablado hace un momento es que a partir de las 9 de la noche la Agencia Estatal de Meteorología va a desactivar el aviso amarillo por esas rachas de hasta 80 kilómetros por hora por la zona de allí del estrecho. Parece que afortunadamente luego va a ir bajando de intensidad, aunque va a seguir soplando el levante, ¿eh?, tanto en Tarifa como en el resto de la provincia. El cielo va a estar prácticamente despejado, tan solo habrá algunas nubes bajas por la zona del campo de Gibraltar, y en cuanto a las temperaturas, van a subir una mijita en el interior, van a bajar en el litoral. 19 grados de mínima, alrededor de 26 de máxima en la capital, subiendo hasta los 33 aquí en Arcos de la Frontera. Gracias, Marina Romero. Vamos ahora hasta Huelva y está Lorena Caballero. Cuéntanos el tiempo. Bueno, parece que ya por fin mañana diremos adiós a este fuerte viento que llevamos arrastrando desde hace bastantes días en la provincia de Huelva, y además con una temperatura mucho más llevadera, porque se van a quedar para mañana, Paz, tan solo unos 26-28 de máxima. Puede que alcancen los 30 en zonas del interior, como en la sierra, la zona del Andévalo y del Condado, y una mínima que se van a mantener en torno a los 16-17 grados. Cielo completamente despegado, puede que haya alguna nube que hagan acto de presencia, pero solo será en algunos puntitos de la sierra. Gracias, Lorena Caballero. Y al otro extremo de Andalucía, en Almería, en esa costa garruchera, hoy está Mar Gutiérrez. Bueno, y rodeada de gaviotas, ¿eh?, que están volando muy bajito. Estamos en un emplazamiento maravilloso y además con una temperatura. Sí. Aquí se han apartado el productor y el ayudante de cámara, nos han dejado el cámara y a mí, ¿eh? Solos ante el peligro, pero aquí estamos. Bueno, como te decía, temperaturas muy agradables, ¿eh?, aquí, porque el levante hace que en la zona del levante, valga la redundancia, donde nos encontramos, sea más fresquito. No pasa igual en la capital y en el poniente, donde el levante sube la temperatura, pero mañana va a bajar. Tendremos en torno a unos 26 grados de máxima, 19 de mínima, menos todavía en esta zona del levante donde nos encontramos, y donde sube un poquito el mercurio sí que va a ser en la zona interior de la provincia, donde rondarán los 30 grados. En la provincia ya será el miércoles y el jueves donde los termómetros darán ese subidón. De momento, temperaturas agradables. Gracias, Mar. Cuidado con esas gaviotas. El otro día atacaron un dron, ¿eh?, de los nuestros, aunque también hay que decir que las gaviotas estaban antes que los drones en los cielos. Gracias, Mar. Vamos hasta Jaén. Eloy Moreno, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues continuamos con temperatura bastante agradable aquí en la provincia de Jaén, unas máximas de unos 32, 33 graditos y unas mínimas que se van a quedar en torno a los 18. Regresan las precipitaciones, pero lo harán principalmente al Parque Natural de Cazorla, Segura y La Villa. El resto de la provincia con los cielos entrecubiertos y despejados. Gracias, Eloy. Desde Jaén a Córdoba, concretamente a Baena, hoy abanicándose. Carmen Ramos, cuéntanos. Qué buen aceite de oliva, denominación de origen para el mundo entero. Temperaturas mañana máximas de 36, mínimas de 16 y cielos que van a tener nubes y también, como decías antes, con posibilidad de precipitaciones, sobre todo en la zona de Sierra Morena. Esta mañana, mis amigas de Dos Torres, Villaralto, me comentaban que ha caído una tormenta bastante importante. Luego ya se ha marchado, han vuelto a subir los termómetros y aquí no ha pasado nada. Mañana podría repetirse ese fenómeno, sobre todo en Sierra Nevada. Y las temperaturas para arriba, para arriba, para arriba. En Sierra Morena, ¿no? Querías decir, creo yo, Sierra Nevada. Gracias. Vamos hasta... No pasa nada, hemos confundido los colores. Vamos hasta Sevilla. María Hernández, cuéntanos. Puede que vengan algunos cambios en cuanto al tiempo esta semana en la provincia de Sevilla. Paz de momento mañana, por lo general, cielos poco nubosos o despejados, salvo en la Sierra Norte, donde van a aparecer algunas nubes de evolución diurna y ojo que a final de la tarde, ya noche, podría aparecer incluso algún chubasco de estos con depósitos de barro, de lo que digo siempre, que no lo laven ustedes mañana el coche si están en la Sierra Norte. En cuanto a las temperaturas, sin muchos cambios o localmente el ligero ascenso, las máximas mañana alcanzan los 36 y las mínimas se quedan en torno a los 19. Lo que va a soplar un poquito es este viento del sur-suroeste durante todo el día en la provincia de Sevilla. El Levante, que llega hasta Sevilla, que está tomando un chupachú. Ah, no, yo estoy fatal, es que estoy miope. Oh, yo qué mal estamos. Gracias. Gracias, María. Continuamos y lo hacemos con este balneario, con historia. ¿Aquí ha trabajado tu padre? Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo. Sí, sí, empezó mi bisabuelo, empezó en finales del 19. Este balneario, mi abuela ya me lo refería a mí y yo soy muy veterana. Es como la insignia del pueblo, ¿no?, el balneario, entonces poder formar parte de ello fue increíble. Vamos a hacer la sesión, tercer día de la sesión del tratamiento. Aquí no hay agua, aquí no hay grandes lujos, pero esto es salud. Salimos como nuevas. Y con los vapores, no me voy a meter todo. Hoy nos perdemos en el Parque Natural de la Sierra de las Nieves, en Tolox. Vuelve a abrir sus puertas su balneario de propiedades medicinales y enseguida lo vamos a disfrutar, como siempre, aquí en Andalucía. Reabre el balneario de Tolox y seguimos en la provincia de Málaga porque queremos seguir viendo esas modelos altas, ¿eh? ¿Qué altura más o menos podrán tener para esta ropa? ¿1,76, 1,80? Pues mira, Paz, te comento, esta marca de Tollwear hace ropa para mujeres de 1,76 o más. Y ya estás viendo cómo lucen en este pedazo de entorno, en este Hotel Soho Castillo de Santa Catalina, que nos regala una estampa preciosa y estas modelos no hacen más que mejorarla. Sigo con Paula. Hay que ver cómo lucen con estos vestidos que has hecho tú de tu puño y letra. Cuéntanos estos detallitos que tienen. Pues están preciosas, de hecho la más bajita mide 1,80 y ya ves cómo llegan los pantalones hasta el suelo, que la verdad que para ser una persona alta es una alegría, es una sensación muy diferente porque es raro, ¿no? Incluso este modelo, el vestido, bueno, pues te puedes agachar sin ningún tipo de problema. ¿Y te pasaba, no? Me contabas que muchos pantalones te quedaban cortos, que ese era un gran problema, hasta con los chándal. Claro, claro, o sea, de hecho con el chándal, a mí me gustaba hacer ejercicio, pues por el motivo de que no me gustaba ponerme el chándal en mi época porque me daba vergüenza. Pues fíjate, ahora te has embarcado en esta aventura y cuéntanos, porque la compra la haces de momento online, pero incluso hay puntos en los que las chicas pueden ir, probarse contigo la ropa sin compromiso y ver que también para la gente alta hay este tipo de atención personalizada que no hay en otro tipo de tienda. Efectivamente, tanto en Algeciras como Málaga y Granada, bueno,
ofrezco poder quedar con ellas, porque también, bueno, me sirve a mí de cara a la próxima colección, de tener más patrones, más tallas, y bueno, pues ellas se pueden probar lo que quieran comprando, ¿no? Es que al final es, bueno, entablar una conversación, que se vea que también hay mucha más gente alta y que no estamos solas, que somos pocas, pero existimos. Porque como puedes ver, Paz, evidentemente ella ese problema lo sufría en sus carnes. Ella mide 1,88 y encima con la mijita de tacón que tiene, como ves, ya a mí me ha dejado atrás un rato. Ella diseñadora de altos vuelos y ojo, pa, arquitecta. Es que ella, como decíamos antes, ha pasado de imaginar, de idear edificios, a hacerlo con la ropa. ¿Qué te resulta más fácil o incluso qué te motiva más? ¿Le estás cogiendo el gustillo a esto del mundo de la moda? Bueno, a mí la moda siempre me ha gustado. De hecho, de pequeña también diseñaba vestidos y ropa en general. Bueno, como yo tenía esa necesidad, yo decía, voy a diseñar un poco. Uh-huh. Y bueno, un poco o un mucho, ¿eh? Porque la colección, ¿cuántas prendas tienes? Que aquí ya veo un montón. Bueno, pues hay bastante. Hay como cerca de 20 tipos de prendas. Sí. Y bueno, todas están en catálogo, todas ya están a la venta. Y bueno, entre las muchas anécdotas, Paz, que me contaba antes Paula, me decía que, bueno, con su familia ella le pasaba esto de no querer ir a comprar porque, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, porque era un perezoso, tú en tu caso, porque la ropa no te quedaba bien. ¿Quieres que llamemos a la mamá, a la familia, para que nos lo cuente? Porque quién mejor que ellos, ¿no? Por favor. Hablan contigo de compra y lo sufrían, porque la familia, aquí parezco yo, David, el gnomo con tanta familia. Mira la familia, por favor, mira la familia. Son altos todos, ¿no? Mira la familia de gente harta. Todos altos. Y mira, vamos a pillar, a ver si podemos pillar por allí. La abuela está en la esquina, que no decía que no quería decírtelo, pero te lo digo yo, Paula, que me la ha chivado ella. Dice que eres la meón nieta del mundo y la meón diseñadora del mundo. No me digas eso, que yo me pongo a llorar, ¿eh? Que yo soy sensible. Tú lloras, que eso queda fenomenal siempre, ¿no? Bueno, ¿y la familia cómo era? ¿Salía a comprar con la nena? Un estrés horroroso, porque se sabía ya, ella iba ya con esa perspectiva de que iba a encontrar, si no nada, poco. Y era llegar a casa frustrada. La pobre mía, desde chiquitilla, era llorar porque no encontraba. No, es verdad, es que no había ropa para ella. Ella lo decía, ¿eh? Con 9 años, ¿qué fue lo que dijiste tú, tu madre, con 9 años, Paula? Que iba a montar una empresa de ropa para mujeres altas, ropa y calzado, que sería el siguiente paso. ¿No? Por lo que veo. Ahí está, ¿eh? Próximamente los mejores cines, Paz, también habrá calzado, porque sí, porque la mujer es alta, también se tiene que ver guapa y decir, oye, esto qué bien me sienta, ¿no? Y que si por ahí en otras tiendas no me lo dan, ya me lo monto yo. Claro, y también tener esa confianza y dejar la frustración fuera, la falta de confianza fuera, entonces, bueno, sentirse segura. Yo creo que esta chica está segura hoy. Pues mira, segura, guapísima y disfrutando de esa brisa marinera, que si a mí me peina el flequillo, a ella le peinan esos melenones, que madre mía, estampa preciosa. Oye, pues nos encanta una propuesta original, al menos, ¿no? De las que tenemos acostumbrado a ver en el programa, y sin duda se sale, ¿no? De esas propuestas para mujeres altas, y decimos que hay mercado seguro. Así que continuamos en Andalucía Directo y siguiendo esa provincia nos adentramos en la Sierra de las Nieves, en Tolos, porque empieza la temporada de balneario y nos vamos a uno que es todo un emblema. Está fundado en 1867 y es el único de España especializado en el aparato respiratorio. Como decimos, está en Tolos, en Málaga, y lleva 156 años abriendo sus puertas a malagueños y turistas. Cumple 156 años el balneario de Tolox, aguas medicinales cuyas propiedades vienen de antaño. Bueno, por fin abrimos las puertas, ¿no? Sí, por fin. Empezamos el sábado y bueno, con mucha alegría y mucha expectativa. Vamos a hacer la sesión, tercer día de la sesión del tratamiento. 10 años más o menos llevo viniendo. Antes no me resfriaba tanto y con la cosa del trabajo y ya estoy jubilado. Y cada 10 años que invierno pues me resfrío menos y esto está muy, muy bien. Yo me pongo esto en la boca. Sí. Y lo que me está llegando es aire puro. Aquí no hay agua, aquí no hay grandes lujos, pero esto es salud. ¿A ellos también le viene bien esto? Claro, bueno, ellos están. Él desde pequeñito hizo una bronquiolitis con 3 meses y se ha quedado con asma ya definitivo. Entonces, como yo a mis hijas las traía cuando eran pequeñas porque también tenía el problema, y digo, pues no te preocupes, que la abuela y el abuelo los traemos. Desde Francia he ido yo a por ellos y cuando terminen las inhalaciones, que termina el 14, me los llevo otra vez en avión. Eso es amor
Eso es lo que somos todas las abuelas. Mira, aquí tenemos la ducha nasal. Es para sinusitis. Le va muy bien, le limpia todas las vías respiratorias. De los conductos nasales. Tú lo sabes bien porque llevas cuánto trabajando aquí. Pues yo llevo aquí 40 años nada más y nada menos. ¡Hala! ¿Y cómo se lleva? Un montón de... Muy bien. Deseando que empiece. Conozco a la familia como, o sea, a ellos como si fueran familia. Y no es hacer propaganda ni nada, ¿eh? Que te digo de verdad que es lo mejor de Europa, se puede leer. Yo tengo bronquitis asmática. Sí. ¿Y siente la mejoría cuando termina? Sí, porque el año pasado vine 15 días y me fui nueva. Nos salimos como nueva. Y con los vapores... Manolo, un balneario con la cuarta generación al frente. Sí, sí, soy que la también cuarta. Es hotel, ¿no? Sí, 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 este es el hotel, se hizo expresamente para los pacientes que venían al balneario. Uh-huh. Y bueno, se hicieron estos dos edificios, son de 1870, los dos edificios antiguos, el otro es de los años 60, vamos, de 1960, que es el restaurante, cocinas y tal. ¿A qué ha trabajado tu padre? Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo. Sí, sí, empezó mi bisabuelo, empezó en finales del 19. Luego mi bisabuelo murió en el 12, luego pasó a mi abuelo, luego a mi madre y por último a nosotros que somos tres hermanos. Un hotel familiar chiquito también, ¿no? ¿Cuántas habitaciones hay aquí? Pues mira, ahora mismo hay menos, porque antes ten en cuenta que las habitaciones tenían baños generales y tal, los edificios. Entonces ahora mismo tenemos 28 en el edificio principal y 8 en el pequeño. Hotel Balneario, buenos días, dígame. Empecé con 14 años. Empecé como chico del teléfono. Esto es mi segunda casa. No, mi segunda, hay veces que hasta mi primera casa, porque está aquí más tiempo que eso, pero vamos. Lo primero que yo les digo cuando entra aquí el nuevo, te tienes que quedar con la cara y el nombre del cliente, porque eso es lo principal. Este balneario, mi abuela ya me lo refería a mí. Y yo soy muy veterana. Al final llevamos toda la vida viviendo aquí y es como la insignia del pueblo, ¿no? El balneario. Entonces poder formar parte de ello, pues increíble. Mucha ilusión. Sí, también, pues bueno, lo tenemos muy cerca de casa y nada. Está muy bien, la verdad. ¡Viva el balneario de Tolón! Desde Tolox a Arcos de la Frontera, donde estas mujeres, oye, pues han propuesto un reto, Marina. ¿Cuál es? A ver si escuchamos un poquito antes. Ahora me contesto. A mi suri suri, a mi suri sa, cantando y bailando, mi pena se va. A mi suri suri, a mi suri sa, cantando y bailando, mi pena se va. Lo que me da el baile. Alegría, a mi alma felicidad. Yo no quisiera haber tenido una gata de cola. Si volviera algo a nacer, si volviera algo a nacer, bailaría como la loca. ¡Ole! Ese reto es quitarse las penas cantándolas. Voy a interrumpir un momentito, porque mira, estamos con María La Mónica, que ella es artista del mundo del flamenco y además da un taller como el que estamos viendo ahora. En realidad es un taller que se ha llevado mucho tiempo trabajando estas señoras de Arco de la Frontera, ¿verdad? Para hacer un tanguillo ellas mismas. Ellas lo han escrito, ellas han puesto ahí sus vivencias, su experiencia vital, su arte y sus ganas de disfrutar, ¿verdad? Y cómo, yo quiero que me explique por qué se llama A mi suri suri. Pues mira, yo le dije a ella que escribieran sobre sus preocupaciones, sobre sus sueños, sobre lo que no pudieron hacer y sobre su día a día. Y entonces, pues una de ellas decía que friendo el pescado, pues el sonido cuando tú echas el pescadito en ese aceite tan caliente era como a mi suri suri. No tenía hambre, la que lo dijo. Digo, y de ahí ellas han escrito un montón de letras y junto con Adrián Trujillo, mi compañero, que yo lo he rebautizado a este hombre antes, la música y le hemos dado forma de canción. Y venga a ensayar a ver el hermano de Jesús Monge si nos se dice parece un montón. ¿Cómo cantan estas mujeres? Cantan muy bien, cantan muy bien, cantan maravillosamente. ¿Cogen bien el tono? Muy bien, mejor que Jesús Monge. Fíjate. Espérate, que le había preguntado por aquí, porque ellas son de una asociación de mujeres que se llama Beatriz Pacheco y... Claro, ellas no paran. Yo ya me encontré alguna de ellas en otros reportajes que hemos hecho y decían, le voy a preguntar a su presidenta Loli, ¿cómo se lo estáis pasando ustedes viniendo a ensayar y ahora grabando un single? Atención, ¿quién le iba a decir a ustedes que venía a grabar un single? Eso, y nosotros para darnos bomba. ¿Y qué queremos seguir?
Que no podéis parar ya, ya el disco entero. Un disco entero. Un disco entero. Fíjate que estamos aquí en el tablao flamenco Los Molinos, que me dicen que es uno de los pocos tablaos flamencos que hay en la Sierra de Cádiz, si no el único. Y por aquí, bueno, espérate, ¿cómo se oye? Estupendamente. Estupendamente, ¿no? Estupendamente. Tú estás aquí controlando. Sí, sí, claro. Vale, 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 muy bien. Y vamos a recordar que ¿cuándo vamos a actuar para todo el público? Pues vamos a actuar el sábado que viene. ¿Este sábado dónde? Pues en el teatro y en la Plaza de los Panderetos. En la Plaza de los Panderetos, atención, que va a estar a rebosar de gente para ver a estas artistas. Pues sí que es verdad, que estará llenito, vamos. Que estamos contando lo que hemos pasado cuidando a la familia, ¿verdad? Ah, sí, claro, estupendo. Vamos. Lo que hemos pasado cuidando a todo el mundo y las ganas que teníamos de tener un ratito para nosotras, ¿verdad? Uh-huh. Digo. Que nos olvidamos de nosotras mismas muchas veces. Hasta de mi marido. Ahora te olvidas de tu marido. Antes te olvidaba de ti y ahora te olvidas de tu marido. Oh. Y te viene aquí a cantar. Bueno. Yo las voy a dejar, ¿eh? Que eso. Sigan grabando. Tengo que decir que importante canto. Que este proyecto está respaldado por Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de aquí. Pues dicho queda. Buena yo iniciativa. Yo os voy a dejar que sigáis grabando, ¿vale? No me voy a meter por aquí. A grabar, a grabar. Prevenida. A mi suri suri, a mi suri sa, cantando y bailando, mi pena se va. Mira, anima y todo ello. A mi suri sa. Desde Arco de la Frontera, con todo el arte del mundo, estas mujeres que están grabando su primera maqueta. Oye, nos encanta estar también, claro, con esas personas que utilizan la música como terapia, ¿eh? Para pasar su tiempo, su día a día y divirtiéndose. Y continuamos, lo hacemos ahora en Jamilena, en la provincia de Jaén, porque arranca la temporada de ajos. Es un municipio jiennense en el que la mayoría de sus vecinos vive de este cultivo. Empezaron a trabajarlo durante la posguerra y actualmente se ha convertido en la base de la economía local. Hoy Eloy Moreno ha estado allí con su equipo. Hemos trabajado y hemos vivido de los ajos, pues volvemos y cogemos ajos, los tocamos, nos trasladamos a nuestros orígenes. Donde vaya, al hablar de Jamilena, ya está hablando del ajo. De hecho, Jamilena vive del ajo. Aquí, en los años de la posguerra, recién hecha la línea de ferrocarril de Linares Puente Genil, compraban género y se los traían para acá en el tren y los vendían en la ciudad de Pantora del Campo, en Marto, en Jaén. Y se dieron cuenta que los ajos no era como los tomates, ni como las habas, ni como los otros géneros, sino que los ajos los cogían y aguantaban más. Y se liaban a Jaén a vender las ristras de ajos por allí, en fin, se ganaban su dinerillo. Esta es la ristra, que ya actualmente se hace muy poca o ninguna, y esto es coger el ajo con su tallo y todo, un poco húmedo, y se va haciendo una trenza. ¿Cómo funciona la recogida del ajo? Pues lo cogemos en máquina. Se tapa bien para que no le dé el ajo el sol directamente. Iría de la primera, la flor, la super, la extra, el jumbo y el elefante, que es el más gordo. Y después ya se pone un poquito, se deja un poquito para que se seque y luego ya después se empieza a pelar. Pelándolo, pero no mucho, quitándole la capa de arriba, echándolo en las cajas, limpiándolo, ya está. Aquí no se para. Yo desde que estoy aquí trabajando no he parado. ¿Cuál es la temporada del ajo? Ahora van, mira, estos son frescos, son los nuevos y la temporada ha empezado ya. Aquí lo que hacemos es envasar los dientes ya en plan pelado, que es pasarlo directamente lo que es para freírlo, vamos, lo más fácil. Y vamos dividiendo por lo que están malos y lo que están sin pelar, pues luego volverlo a echar y aprovecharlo. Aquí cuando ya está pelado, pues lo envasamos en bolsitas. Depende de lo que pida el cliente. Ahí, por ejemplo, ahora son de 500 gramos, son 9 cabezas, se pone su etiqueta y ya se va envasando. Oye, ¿qué supone el ajo para este pueblo? Hombre, pues mucho, da mucho trabajo a mucha gente. Sobre todo, por ejemplo, yo que me estoy, o sea, voy a posita, entonces mientras pueda estoy aquí aprovechando y me gano un dinerito que me viene muy bien, la verdad. Da muchísima vida. Desde hace muchísimos años se lleva así y da mucha vida porque hay mucho trabajo ahora en este tiempo. Y todo esto made in Jaén, nuestra tierra. Made in Jamilena. Para que te coma el ajo crudo, dicen que es mejor que lo partes por la mitad y te comes estos que están frescos. Entonces, te comes lo que es lo del corazón, que son estos más pequeñitos.
Y dicen que es muy bueno para las enfermedades, para muchas cosas. Hay mucha gente que se lo come con el bocadillo a las 10. A ver. Yo no, ¿eh? Bye. Preparar. Madre mía. Pero... que no me acostumbro yo a... que... muy bueno. ¡Viva el ajo de Jamilena! ¡Viva el ajo! ¡Que no nos falte nunca el ajo de Jamilena! Después del ajo ya se sabe. Entra una C. ¡Ay, ese lo oí! Desde Jamilena. Y seguro que ajito llevará también. Toda base de plato lo lleva. El menú que hoy nos prepara Mar Gutiérrez desde Garrucha. Desde Garrucha te volvemos a enseñar, les volvemos a enseñar a todos ustedes la playa, el malecón, porque merece la pena, porque el emplazamiento es maravilloso, porque si ustedes quieren o piensan dónde van a pasar las vacaciones, oye, pues vénganse ustedes para Garrucha, que aparte de playa, de sol, buen ambiente, se come divinamente. Se lo vamos a mostrar hoy aquí desde Mesón El Pescador, 33 años al servicio de los garrucheros y de todos los visitantes. Estamos haciendo un lenguado, les habíamos dejado a ustedes en la anterior conexión diciéndoles los ingredientes de este lenguado con salsa de almendras, que Antonia nos los va a recordar un poquito por encima. ¿Cuáles son los ingredientes? Mientras Ibra ya está poniendo lo que es la cebolla pochada, ya tenemos marcado el lenguado. Bueno, pues una vez el lenguado marcado, ya tenemos, echamos en el cazo el aceite, la cebolla, ¿no? Echamos la cebolla, luego echamos la almeja. Vamos poco a poco, Ibra, si te parece, podemos ir echando ya las almejas. Sí. A ver, ¿a ti te ha enseñado este plato a cocinarlo Antonio? Sí, mi maestra Antonia que me enseñó a cocinar ese plato. La recetita de las almejas y que hay que esperar a que abra. Sí, tiene que esperar a que abra porque si le echan la nata, luego ya no se abre la almeja. Bueno, tenemos estos ingredientes y después tenemos que echarle, ¿qué más cosas, Antonio? Sí, tenemos que echarle primero el vino blanco, después un caldo de pescado, que hacemos con cabezas de merluza. Y después echamos la nata y luego más tarde la almendra. ¿Y quién te enseñó a hacer este plato, Antonia? Porque la cocina pasa de generación en generación. Aquí ya vais dos en este restaurante. Sí, tenemos mucha generación. ¿Qué le estamos echando, Ibra? Un chorrón de vino que he echado. Nos haya dicho Antonia. ¿Quién huele esto, eh? De maravilla. Además es un plato muy socorrido para el verano, fresquito, que se suele pedir. Está muy bien, lo piden mucho los clientes. Bueno, lo siguiente que tenemos que echar, Ibra. Caldo de pescado. Ajá. De pescado lo puedes echar. ¿Qué decías tú que se hacía con? Con cabezas de merluza y verdura. Huele y condimenta ya, ¿eh? A ver, ¿y esto cuánto tiempo tiene que estar? Porque sabemos que en la televisión no podemos respetar los tiempos de cocción. No tarda nada. Bueno, pues lo siguiente que echamos, Ibra. Ahora el siguiente es la nata. La nata para que espese, Antonia, ¿no? Yo tengo pocos conocimientos de cocina, pero... La nata para que espese. Una salsita, ¿no? Muy bien. Ya voy aprendiendo un poquito. Además es un plato sencillito de hacer. Sí, muy sencillo. El lenguado se mete al horno, al vapor y hacer la salsa 5 o 7 minutos. Tenemos la ventaja de que tenemos una lonja maravillosa en Garrucha con un pescado de primera categoría que teniendo esta materia prima y con las manos vuestras pues no puede salir mal. Por supuesto, todo pescadito fresco de aquí de Garrucha. Las almendras sí, se... He triturado un poco al diente y luego le he echado al horno para tostarlo un poco. Vale, pues puedes echarlas. Iba a decir yo que si se echaban directamente en el cazo ahora. Y ya una vez que está todo esto, que están todos los ingredientes, Antonio, ¿cuánto tiempo tiene que estar esto para que la salsa esté...? Un poquito para que pese la salsa y luego pues echa directamente por encima al pescado. Y... Vale. Mientras Ibra sigue echándole sal, que es el último ingrediente, hay que espesar un poquito la salsa, como dice Antonia. Se lo echaríamos en este lenguado, pero ya tenemos uno preparado, saben ustedes que siempre lo hacemos, para que vean el resultado final, que es exquisito. Sí, queda muy bien. Se adereza con unas almejitas también. Su almeja, su almendra crujiente, que ya las tostamos en el horno previamente anterior. Bueno. Y... pues riquísimo. Muy bueno. Rico, rico. Bueno, pues ven por aquí si te parece, José, segunda generación de esta casa que trabaja muchísimo y bien el pescado, porque hoy tenemos más platos. Sí, pues tenemos así como entrante, hemos preparado una pata de pulpo, ¿vale?
Bueno, y antes, anteriormente habíamos preparado el timbal de salmón con gamba. Gamba roja de garrucha. Gamba roja de garrucha, piña y lleva unos cítricos de uvas pasas. ¿Vale? Y luego ya pues de ahí pues pasamos. Hemos preparado también un rodaballo con salsa de tomate natural y ajos frescos. Luego también tenemos. Hemos preparado una zarzuela de rape. Vaya pinta la zarzuela. Sí, tiene una pinta que te entra por te la alimenta vista. Alimenta de todo. Sí, y luego ya pues pasamos a unos postres, que hacemos postres caseros aquí, ¿vale? Que es un hojaldre con nata. Oh. También tenemos la tarta de queso y el pan de Calatrava. Todo casero. Todo casero, todo casero. Y aquí les mostramos pues, los pescados frescos que tenemos de aquí, de nuestra lonja. Tenemos gallo Pedro, tenemos rodaballo, tenemos una gallineta, bueno. La cigala, el lenguado. Que como lo tenemos ya, todo. Lo tenemos todo de la mar. Bueno, la pues gamba roja. Con la gamba roja de Garrucha, por supuesto, con la protagonista también. Les decimos adiós, que Garrucha siempre está abierto para recibirles a ustedes con los brazos abiertos. Y a nosotros también nos acoge siempre muy bien. Gracias, Mar Gutiérrez. Mañana más en Andalucía Directo. Familia, muy buenas tardes. Bienvenidos a...